¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos. Última emisión de la semana del noticiero de Villa General Belgrano en este viernes, en este 11 de noviembre. Aquí hay novedades, noticias de nuestra localidad y también esta recorrida por el Valle de Calamuchita. Comenzamos con la palabra del presidente de la JAP, Roberto Stelli, respecto de una reciente reunión junto con FEGRA. Esto tuvo lugar en Santa Fe. Novedades respecto de la escala salarial. Se viene con un incremento para el personal del sector. Fue en Santa Fe. Fue la renovación, digamos, de todo el consejo y la reunión de consejo directivo de FEGRA. Y creo que sí, el tema central era el reclamo por parte de la UTGRA, que se venía negociando hace bastantes meses. La comisión, el departamento laboral de la FEGRA lo venía tratando. Y bueno, básicamente el reclamo de la UTGRA era eliminar las escalas, que no hubiera más diferencias entre distintos, digamos, espacios de la Argentina, donde hay distintas escalas de remuneraciones. Querían llevar todo a una escala única, que ellos le dicen escala CABA. Digamos, que las bases de las, de las bases salariales estuvieran todas reguladas con la escala de CABA. Bueno, se había negociado, pero la verdad es que hubo idas y venidas y en algún punto se trabó un poquitito la negociación. Nosotros habíamos dado nuestro punto de vista, yo lo consulté con el empresariado acá, con todas las personas que pude conversar. Y bueno, realmente creíamos que de alguna manera había que acordar con el sindicato, con la UTGRA, para tratar de destrabar este conflicto, máxime considerando que estamos próximos a una temporada. Así que, bueno, creo que el departamento laboral negoció muy interesantemente y se ha podido llegar a un acuerdo. Se va a implementar en tres tramos la salida de esta digamos, segmentación histórica que había, donde había diferencias en las escalas salariales a lo largo y a lo ancho del país, para ir a una matriz única, que significa aproximadamente un 14%. ¿De aumento aquí en la zona? Sí, o sea, a ver, de aumento. Significa un 14% más en la masa salarial. Podría considerarse aumento, pero sobre todo, digamos, a ver, creo que hoy las remuneraciones, sobre todo en Villa General Belgrano, todas están, digamos, por encima de lo que es el básico. Así que creo que, digamos, básicamente lo que viene a hacer esto va a ser acomodar algunas cuestiones más bien de aportes y en fin. Así que creo que sí, que va a significar un aumento, obviamente, va a incrementar el volumen de la masa. Pero bueno, creo que destraba un conflicto de vieja data que el sindicato venía reclamando hace mucho tiempo. Y que, bueno, la verdad que es incómodo. Nos traba en un punto, no nos deja fluir y no se podía conversar, digamos, de otros temas que son mucho más interesantes para poder desarrollarnos como sociedad y que, bueno, todos podamos ser mejores profesionales. Así que, bueno, realmente satisfecho. Creo que el departamento de la FEGRA negoció muy, muy bien. La UTGRA hizo su presión. Tuvimos ahí la llegada del sindicato que se manifestó en las puertas, digamos, del espacio donde estábamos reunidos y bueno, se hicieron escuchar, así que creo que ahí, digamos, terminó de alguna manera de poder acomodarse a esta situación, que bueno, me parece que ahora está resuelta como de alguna manera el sindicato lo deseaba. ¿Cuándo empieza a regir este cambio? Bueno, es retroactivo al 1 de octubre, así que, porque habíamos, no sé si recuerdan que habíamos negociado, ya había una amenaza de medidas y estábamos en la puerta del fin de semana largo, entonces se había pedido un impasse al sindicato, eso detuvo, por decir una manera, las fechas, así que toda esta situación se retrotrae a ese pedido, que fue por allá por principios de octubre. Y bueno, nobleza obliga, si hemos negociado, también tenemos que acceder a que, si hemos conversado en esa fecha con el sindicato, la fecha que efectivamente debemos aplicar para este cambio
debe ser esa. Así que bueno, ahí estamos. Decía que algunos empresarios ya pagan o pagaban un sobresueldo pensando en la situación económica, en la inflación y demás. Sí, bueno, la verdad que todos intentamos sostener nuestras nóminas. Villa General Belgrano y el Valle en general tiene una tasa de ocupación muy buena. Hubo un montón de nuevas aperturas de empresas que han de alguna forma absorbido el mercado laboral. Nos estamos de alguna manera acomodando. Es difícil alojar trabajadores que no vivan en Villa General Belgrano, así que creo que teniendo en cuenta toda esta situación, sí, claramente todos están pagando muy por encima de las escalas y de alguna manera tratando de sostener sus nóminas, así que creo que los sueldos y en general las remuneraciones en el Valle están muy bien. En un momento, Greg, me habías deslizado un esquema de algún sobresueldo, algún extra en los sitios turísticos, sobre todo. ¿Este cambio, este acuerdo ya diluye esa posibilidad? A ver, no. Son dos reclamos que van por dos caminos distintos. El gremio, por otro lado, en algunos lugares tiene un plus por zona fría, en algunos lugares un plus por temporada. Y bueno, nada, son reclamos que se van dando. A ver, creo que todo esto tiene que ver con un poco la relación o cómo también está la sensación entre el empresariado y el trabajador, entre los empresarios y el sindicato. O sea, a ver, creo que de alguna manera se da una relación en base a lo que uno puede ir negociando y si hay conformidad y si todos nos sentimos a gusto. Así que creo que esa situación acá está de alguna forma bien encaminada, tenemos buenas relaciones con el sindicato, creo que el empresariado está muy a la altura de la circunstancia y realmente queremos seguir de esa manera. Así que, bueno, nada, habrá que entrar ahora a la temporada, cumplirla, hacer un buen trabajo y sostener todas nuestras nóminas de personal. Estudiantes del curso de instaladores eléctricos de la UTN realizaron recientemente, como parte de la capacitación, una recorrida por la central hidroeléctrica Río Grande. A su vez también llegaron hasta aquí, hasta Villa General Belgrano, para visitar el Hotel Berna. Es un curso que se dicta los días sábados, de 1:30 a 6 de la tarde, a grupo, está abierto a la comunidad, donde se le enseña electricidad y con la habilitación que le da el ERCEP de categoría 3. Y durante el cursado surgió la necesidad esta de venir a conocer algunos lugares, como la central hidroeléctrica de Río Grande, y bueno, gracias a la conexión de uno de los alumnos que tiene vínculo, pudimos acceder y bueno, vinimos todos y poder aprovechar esta salida que fue muy interesante. La verdad que la gente nos atendió muy bien, la mayoría aprendimos, uno por más que tenga años y canas, seguimos aprendiendo. ¿Usted no la conocía, la central hidroeléctrica? Sí, la conocía. Yo tuve la oportunidad de venir 10 años atrás con un grupo de colegio, pero nada que ver, fue una conocerla así por afuera, pero nada que ver con esta porque tuvimos acceso a ver adentro de la central, cosa que no la vimos. Bajamos la escalera, vimos las turbinas, nos metimos todo por todos lados, todo el recoveco que había, nos pudimos ver. Y después salió el tema de la visita ahí al Hotel Berna, porque es un emprendimiento de generación distribuida, que se llama usuario generador, se llama técnicamente, donde él produce electricidad, aprovecha y el excedente lo inyecta a la red. Bueno, justo lo que se habla en la clase, en teoría, con PowerPoint, como lo dicto yo, bueno, ahora lo han podido ver en vivo y en directo. Ah, sí, bueno, y bueno, el aprovechamiento que hace este empresario realmente es digno de imitar. Yo creo que lo que él está haciendo lo deberíamos hacer mucha gente acá en Córdoba, porque eso va a permitir el ahorro energético que tanto nos vendría bien. Y de paso cuidamos el planeta. Terminando acá en el parque de rebaje de la cooperativa local, de la cooperativa Luz y Fuerza. Ah, sí. Bueno, y ahora, bueno. Último tramo.
el último tramo después de una comida de camaradería. Vamos a terminar de visitar todo lo que están haciendo acá esta gente. Y para que lo conozcan en vivo y en directo, muchas cosas que no es lo mismo palparla que explicarla en la pizarra. Pero no era una actividad obligatoria, pero digo, han venido muchos de los alumnos de las clases de los sábados. Sí, sí, han venido la gran mayoría. Porque, ¿de distintos lugares son? Y encima son de varias ciudades. Sí. Encima se edita en la ciudad de Córdoba, pero tengo alumnos de Villa Rosario, de Carlos Paz, de Peñadero, de varios lugares. Y la verdad que todos tienen su aporte, hacen al conjunto. La verdad que un grupo muy lindo se formó porque ya hemos compartido casi todo el año y ya estamos pronto a tener, van a tener su examen de evaluación, que es el que le va a permitir salir a trabajar oficialmente y ser un profesional de la electricidad. Bueno, haber aprovechado este viaje, como decía, lo que vemos en el aula, por ahí verlo, ¿no? En el terreno. Sí, ya lo creo, esto para mí es lo más importante, la aplicación práctica. No es lo mismo la teoría, pero si no se complementa con la práctica no sirve. Soy de Córdoba Capital, tengo 45 años, trabajo en una multinacional que es una fábrica de autos. Y bueno, estamos haciendo el curso para poder ser matriculado en categoría 3, que es la nueva reglamentación de la ARCEP. Y bueno, estamos acá hoy recorriendo lo que es toda esta zona y hemos ido a la usina de Cerro Pelado. La verdad que es increíble, es una cosa que uno no puede creer que tengamos eso acá en Córdoba, que fue diseñada hace muchos años y hoy es totalmente actual y funcional y nos ayuda mucho en el sistema de eléctrico argentino, ¿no? Así que muy contento, la verdad. Después fuimos a ver un hotel donde tiene el Hotel Berna, que tiene toda una central de generación eléctrica a través de fotocélulas, paneles solares, y también, la verdad, que es algo, una tecnología que yo por lo menos la estoy conociendo y que impacta mucho en el ambiente, más allá de lo económico, que ya está dando resultados. Y ver esto en Córdoba es muy, muy lindo, la verdad, y conociendo y capacitándonos, ¿no? Para que el año que viene, que estemos matriculados, sea bueno. ¿Suma esto, ¿no?, a la capacitación, al aprendizaje? Totalmente, porque una de las partes, los últimos dos temas del estudio que tenemos autos eléctricos, que nosotros vamos a poder hacer el tema de la instalación eléctrica para los cargadores, y el tema también lo de los termotanques solares. Que está muy involucrado con lo que están aprendiendo. Todo. Las últimas dos bolillas de nuestra capacitación tienen que ver con lo que hemos visto hoy, que es muy bueno y nos aporta muchísimo porque es la parte práctica. Donde un extra, ¿no? No estaba dentro de la currícula. Para nada. Y la verdad es que estamos muy agradecidos de poder estar acá y capacitándonos y compartiendo con todos los compañeros. Es muy bueno eso. Muy linda experiencia. No son comunes y, bueno, para aprovechar. La verdad que, digamos, lo que uno termina, digamos, aprendiendo con todo esto, más el hecho, digamos, lo que es la generación distribuida, cómo son los beneficios, ¿no?, realmente, y poderlo ver, es muy productivo para uno. ¿De dónde es usted? Yo de Mendiolaza, Córdoba. Estoy, digamos, cursando lo que es la capacitación, que es durante todo el año, por el tema, digamos, para ser electricista matriculado, así que es un muy buen complemento, digamos, esta actividad. Termina uno coronando, digamos, lo que en todo el año, los sábados, con mucho sacrificio, bueno, uno ha venido cursando, ¿no? ¿Conocía lo que recorrió hoy? ¿Hay algo que le llamó más la atención? No, las dos cosas, digamos, puntuales que vi, el hecho de lo que es la central propiamente, sabía nada más, digamos, de su existencia, pero conocerla por dentro son experiencias que no te va a olvidar más. Y el hecho de ver la generación distribuida y cómo lo han aprovechado en el hotel, la verdad que sinceramente vale la pena, digamos, poder copiar esos ejemplos, ¿no? Y que todos tomemos conciencia, es lo primordial. Así que no, en ese aspecto, digamos, son, la verdad, muy bueno, y agradezco sinceramente la posibilidad de poder compartir esta jornada y que se hayan abierto sinceramente todos, porque la verdad que nos han atendido muy bien en todos lados. Y por supuesto también le consultamos a Roberto Stelli sobre esta visita, que en reiteradas ocasiones hay técnicos que visitan principalmente este sistema de modelo sustentable. La verdad que hemos trabajado hace bastante en nuestro modelo energético en el hotel
y lo hemos transformado en tal sentido con la incorporación de la planta fotovoltaica, luego lo que es la climatización de agua sanitaria y agua también para las piscinas, y por último cuando hicimos la cochera solar y incorporamos la estación de carga para autos eléctricos. La verdad que sí, bueno, Jorge, el gerente de la cooperativa, me pidió si podía mostrar este formato a estos estudiantes y hoy estuvieron aquí presentes en el hotel. Creo que en su momento, cuando hicimos todo el desarrollo, junto con la cooperativa trabajamos muchísimo y todo eso nos permitió en su momento convertirnos en el primer usuario generador formalmente inscripto, seguramente del Valle y diría yo uno de los primeros, si no el primero de la provincia. Así que bueno, feliz en ese sentido. Por las consultas que te hacen, ¿qué es lo que más llama la atención? Bueno, lo que más le llama la atención es la estación de carga para autos eléctricos, por lo novedoso. Siempre tengo que hacer la aclaración que todavía no vinieron tantos. Tres decías. Sí, tres. Dije, bueno, pero seguramente en el futuro, ojalá cercano, vendrán muchos más. Esa es la idea, para eso lo hicimos. Y bueno, creo que es el camino, ¿no?, hacia donde tenemos que ir. Tal vez hoy no haya un resultado tan significativo al respecto, pero seguramente creo que es el ejemplo, es la muestra y tomar la decisión. Así que bueno, en ese sentido, eso es lo que más llama la atención. Luego, cuando ven el tamaño de la planta fotovoltaica, son 90 paneles. Están, bueno, sobre el techo. Están sobre el techo, es bastante interna. Sí, apuntando hacia el norte. También es bastante llamativo, así que eso también genera curiosidad. Y por último, digamos, una de las preguntas, no en este grupo, porque eran más técnicos, pero una de las preguntas es qué ahorro significa. Y me parece que más allá, por supuesto, que el ahorro, que es siempre interesante, uno también busca algún resultado económico, me parece que también la mirada tiene que estar hacia dónde queremos ir, ¿no? Como sociedad, como mundo, como planeta, con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de las energías. Creo que claramente hay fecha de vencimiento para seguir quemando combustible fósil. A las pruebas me remito con las situaciones climáticas que están, digamos, sucediendo en todo el planeta. Así que bueno, me parece que eso sería, digamos, también una cuestión que siempre trato también de mencionársela a las personas que visitan mi planta solar y que quieren saber un poquitito sobre toda la reconversión que hice. Compartimos ahora la información de servicio y está relacionado con la cuestión climática. El Servicio Meteorológico Nacional actualizó en el día de hoy a naranja la alerta por tormentas severas con ráfagas intensas y fuerte actividad eléctrica para sectores de Córdoba y San Luis. Y también rige la alerta amarilla para otras zonas de la provincia. El aviso de alerta comprende tormentas fuertes con ráfagas y caída de granizo. Las áreas más comprometidas serán el sur, centro y oeste de la provincia. Se estima la llegada de fenómenos meteorológicos peligrosos. Estas imágenes las compartieron los bomberos de Embalse y la zona afectada es Las Higueras. Durante la tarde de hoy viernes hubo una importante caída de granizo. Más informaciones breves, en este caso provienen desde la localidad de Villa Ciudad Parque. Hoy viernes, el 25 de noviembre, en el Salón de Usos Múltiples de la Comuna de Villa Ciudad Parque se desarrollará el primer ciclo de teatro Diverse. Este proyecto se encuentra financiado por el Instituto Nacional del Teatro. Promueve el ecotransfemicidio escénico en Calamuchita. Hoy viernes 11, varieté de artistas por la diversidad sexual desde las 21 horas. El viernes 18, 21 y 30, Judith Project, un espectáculo performático de danza y canciones, dirigido por Nati Akoskin. El viernes 25 a las 21 horas, Altas Brujas, espectáculo performático donde a través del teatro, la poesía y la música serán presentes en el escenario el humor y la denuncia. Y por otro lado, también este fin de semana en la localidad de Villa Ciudad Parque se estará realizando una feria del libro. Se estará llevando a cabo durante el próximo fin de semana la primera feria del libro BCP Lee, 12 y 13 de noviembre, en la Escuela Ricardo Luti. El sábado de 15 a 22 horas. El domingo desde las 11 hasta las 18 horas en Villa Ciudad Parque. Primera pausa para compartir con ustedes y ya volvemos con más Telediario BGB. Bueno, un poco la idea de conversar con ustedes. La ingeniera agrónoma María Luján Quevedo sorprendió al anunciar que en pocos días más dejará la coordinación del programa BGB por BGB. Nos contó sus motivos y realizó un balance de esta etapa.
Festival del Balneario de la Cruz vuelve a ofrecerte 72 horas a pura fiesta. 27, 28 y 29 de enero. Los Caligaris, Guaraníes, Guitarreros, Juan Fuentes, Desacatados, Paquito Ocaño, Sergio Galleguillo y el Indio Lucio Rojas. Junto a muchos artistas más, todos juntos. 27, 28 y 29 de enero, Festival del Balneario La Cruz, Córdoba. Más de 50 años haciendo festivales. Oasis by Bertoldi. La perfumería más grande de Córdoba, con atención especializada para peluqueros, barberos, estilistas, esteticistas y también para vos. Oasis by Bertoldi. Encontranos en horario comercial, en Entre Ríos 42, Santa Rosa, y sorprendete con nuestro amplio surtido. Oasis by Bertoldi. Tu bienestar nos motiva. A continuación les dejamos un breve tutorial para poder acceder y pagar sus facturas a través de nuestra página web. Usted deberá ingresar a través de Chrome a www.coopluzbgb.com.ar y allí podrá abonar las facturas de los servicios que ofrece nuestra cooperativa sin necesidad de moverse de su hogar. Para ello, deberá posicionarse sobre el botón que se encuentra en la parte superior de la página, haciendo clic en Pagar facturas online, y una vez allí podrá crear su cuenta cargando un correo electrónico, eligiendo el nombre de usuario y una contraseña. Posteriormente, el sistema enviará un mensaje a su casilla de mail para confirmar los datos cargados y un breve instructivo donde le indicará cómo asociar sus facturas a través del número de cuenta que se encuentra en la parte superior de cada cedulón. Una vez cumplido este paso, usted podrá visualizar todos los pagos realizados y los cedulones pendientes de pago, los cuales podrá abonar haciendo clic en el botón Pagar para luego optar por el método de pago que usted desee. Lo de Jacinto. Más de 30 variedades en empanadas. Las riquísimas XXL. La podés acompañar con las salsas más sabrosas. Postres, tartas. Hacé tu pedido y te lo llevamos. 3546-54-1530. Lo de Jacinto, Villa General Belgrano. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-51-58-69. Garantía de solución.
La ingeniera agrónoma María Luján Quevedo ha renunciado a la coordinación del programa VGB por VGB. Explica los motivos de este distanciamiento y también a modo de balance de todo lo realizado hasta ahora. Bueno, un poco la idea de conversar con ustedes y compartir con todos es el cierre del año, lo que hemos venido realizando y también el fin de mi etapa como coordinadora de este proyecto a partir de diciembre. Y bueno, un poco la idea es esta, ¿no? Nosotros durante el año hemos trabajado durante por lo menos tres aspectos fuertemente. Se trabajó en primer lugar sobre un aspecto técnico, aspectos técnicos, productivos. Por ejemplo, desde el momento en que se realizaba una producción en surco, pasamos a hacer bancales o canteros, que son estructuras fijas, donde requiere un manejo de suelo distinto. Uno de los componentes más importantes de la agroecología es el suelo. Es preservar la biodiversidad, pero sobre todo la del suelo, porque esta es la fábrica nuestra, digamos, es lo que nos da la producción. Entonces, bueno, la idea es no remover el pan de tierra, ir alimentando esto y ir produciendo. Otro de los aspectos que trabajamos tiene que ver con la asociación de los cultivos, cultivos de crecimiento vertical con aquellos de crecimiento horizontal, la implementación fuertemente de especies que combaten las plagas y demás, ¿no? Otra cuestión que tuvimos en cuenta, que un poquito lo hemos comentado, es que hemos iniciado exitosamente la producción de plantines hortícolas nosotros. Anteriormente estos plantines se traían de afuera de Córdoba con el impacto económico que esto tenía y además que no se sabía muy bien cómo se venía produciendo. Nosotros tenemos la certeza de que estamos produciendo con semillas agroecológicas de origen agroecológico y la manera en que lo venimos llevando a cabo, además del factor económico, ¿no es cierto? ¿Qué han producido? Todo lo que tenga que ver con los plantines de estación que hemos luego comercializado. Digamos, de invierno, repollo, acelga, bueno, otras que van de siembra directa, por supuesto. En este momento tenemos tomate. Bien, y por otro lado hemos también iniciado todo lo que tiene que ver con la producción de ornamentales. Tenemos árboles en este momento ya listos para trasplantar, árboles de especies nativas y exóticas. Hace poco, recientemente, las Salas Cunas festejaron el Día de la Familia, entregando 150 árboles de algarrobo. Esos se han sido producidos acá en VGB por VGB. También tenemos plantines de flores de distintas especies, gazania, alelí, zinnias, todas esas son para uso interno, pero también para comercializar. ¿Producción todo el año? Todo el año, exactamente. Gracias a Dios, a pesar de ciertas cuestiones climáticas o contingencias de animales que se pasaban, o de cuestiones instrumentales, por ejemplo, de roturas de bomba y demás, hemos siempre mantenido un mínimo de producción que se ha podido siempre comercializar. ¿Tiene su complejidad llevar adelante un proyecto como este? Absolutamente. Este proyecto tiene 4 hectáreas. En este momento hay 4 personas trabajando, incluidas las gallinas. Y hubo momentos, meses anteriores, que hubo 3 personas. Entonces, bueno. ¿Poca gente o insuficiente, quizás, por lo que significa el trabajo? Por un lado, el aspecto, digamos, humano, que tiene que ver con eso. También estas cuestiones ya más bien de sitio, ¿no es cierto? El lugar ha sido elegido, es un lugar muy que tiene su complejidad, que requeriría más inversión, como cerramientos, protecciones de viento, cuestiones del frío. Este es un lugar donde quizás en Villa General Belgrano la helada fue mucho más suave y acá pegó mucho más fuerte, el viento es mucho más fuerte. Entonces, bueno, es otro estrés y otros requerimientos para las especies, ¿verdad? ¿La gente, los vecinos pueden seguir viniendo los días sábados, el día de venta, aquí en el predio? Exactamente, ese era otro aspecto que te quería comentar, que hemos venido trabajando, que es el aspecto de la comercialización. Durante este tiempo se implementó una vidriera virtual en la página de Villa General, de la Municipalidad de Villa General Belgrano, en el apartado de VGB por VGB, que ahí se puede ver qué es lo que hay disponible para el día, digamos, para la semana, qué es lo que está cosechado recientemente con los precios actualizados. Y también hay todo un sector de información, de difusión, de extensión, donde se va informando, notas de interés, cuestiones de que la gente por ahí me pregunta, y eso está funcionando y está actualizado. Por otro lado, los sábados se sigue realizando la comercialización en el predio de 9:30 a 12:30. De todas maneras, también les quería comentar que, bueno, este es un aspecto en el cual hemos venido trabajando, pero hay que seguir trabajando, que es
el objetivo final de la producción y cómo se ubica esto en la comunidad. Un proyecto agroecológico tiene que ir sí o sí incluido el aspecto social, el impacto positivo del proyecto en la sociedad, y siempre creí firmemente que si un vecino está llevando un negocio, está pagando impuestos, está moviéndose para traer su mercadería, pagando todas las habilitaciones y las cuestiones al día, es una competencia desleal que uno desde un espacio subsidiado esté vendiendo a precio de mercado. Nosotros hemos venido trabajando, mucha parte de la producción siempre se ha destinado a los hogares municipales y demás, pero obviamente hay un excedente de producción que hay que ver cómo se canaliza mejor. Esto es un aspecto que habría que seguir trabajando para la próxima coordinación. ¿El final de tu etapa tiene que ver con cuestiones personales, proyectos personales? Sí, absolutamente. Necesito más tiempo para proyectos personales y familiares, en primer lugar. Por otro lado, tiene que ver también con esto, con unas cuestiones quizás de ideología, de poder llevar a cabo ideas, ¿no es cierto? De poder concretar, de la viabilidad de poder concretar ciertas ideas y no. Un aspecto que quisiera comentar también, además del trabajo exitoso que hemos llevado a cabo con las salas cuna, de una manera totalmente articulada, VIEGB se abrió a la población de esta manera, se pudo poner en discusión, en reflexión, esta temática de la producción agroecológica, de la autoproducción para las familias. Esto por un lado. Y por otro lado, pensar esta cuestión que comentaba de la comercialización para este nuevo proyecto que está atado a este, que es VGB más sustentable, donde, bueno, se está planteando una biofábrica de alimentos, que el término suena muy interesante, pero es como muy amplio, por un lado. Bueno, a ver a qué nos referimos con bio, qué vamos a tener, paneles solares, los insumos van a ser 100% orgánicos certificados, que tiene un impacto, y sobre todo lo mismo que con este proyecto. ¿A dónde va dirigida la producción? ¿Vamos a salir a competir con los productores locales? ¿Vamos a abastecer? ¿De qué manera y cómo? Y si esto es importante para la comunidad, ¿no? Yo creo que es interesante que reflexionemos e invitar a todos a la participación. Clave ese punto. Me parece que es clave porque estamos hablando de una cuestión municipal. Si estaríamos hablando de una cuestión privada, ya sería otro aspecto. Si bien los subsidios o el subsidio inicial para hacer este proyecto, por ejemplo, que fuera no reembolsable, estos proyectos después hay que mantenerlos, que es lo que está pasando con esta. Y eso sí sale de las arcas municipales. Entonces, si estamos pensando en producir una biofábrica de alimentos o producir a gran escala compost, ¿qué vamos a salir a competir con los viveros? ¿O vamos a abastecer solamente la zona? ¿Y tenemos los insumos? ¿Y es necesaria semejante estructura para hacer un compostaje? ¿O simplemente es más gestión y técnica? ¿No es cierto? Entonces, bueno, cuestiones para seguir pensando siempre desde el positivismo, siempre desde la crítica constructiva. Como vecina del pueblo y criada en Villa General Belgrano, uno siempre quiere lo mejor. Así que, bueno, continuaré trabajando en estos aspectos desde otros lugares. En la jornada de ayer, 10 de diciembre, se llevó adelante la celebración con motivo del Día de la Tradición. Esto es lo que sucedía en el Salón de Eventos y Convenciones, aquí en Villa General Belgrano. Thank you.
Y hablando también de celebraciones, durante la jornada del día de hoy se llevó adelante el acto conmemorativo de los 80 años del Colegio Alemán. Durante la mañana de hoy, viernes 11 de noviembre, se llevó adelante las instalaciones de la DAC, el acto conmemorativo por los 80 años del Colegio Alemán. Se contó con la presencia de autoridades municipales junto a los miembros de la comisión. Se realizaron algunos reconocimientos a docentes quienes formaron parte de la historia del colegio. Resultó así un acto muy emotivo. Nuevamente una pausa y ya volvemos con más Telediario BGB. Este es el resumen de gestión en dos minutos del mes de octubre. Gestión, realizamos una inversión de 25.500.000 pesos para refuncionalizar el Bosque de los Pioneros previo al inicio del Oktoberfest. Más de 98.500 personas visitaron el predio de la Oktoberfest. La fiesta tuvo una gran repercusión en los medios más importantes del país. Celebramos los 90 años de la villa con un emotivo acto. Vecinos y vecinas disfrutaron de un gran espectáculo con el cierre de The Beats. Presentamos el balance de la 59 Fiesta Nacional de la Cerveza, que arrojó un resultado positivo de 114.661.935 pesos. Serán destinados a asfaltar la Avenida El Mirador. Firmamos un convenio con el Gobierno de Córdoba y distintas cámaras de comercio para intervenir 100 fachadas del casco céntrico para brindarles mayor aspecto centroeuropeo y aumentar el atractivo de la villa. Salud, continuamos con la obra de lo que será el nuevo Hospital Municipal de Villa General Belgrano. Empezó la campaña de vacunación para niños y niñas de entre 13 meses y 4 años. Hasta el 13 de noviembre se colocarán vacunas contra el sarampión, rubiola, paperas y polio. Educación. Más de 250 chicos de escuelas primarias y secundarias de la villa participaron de Uniendo Trayectorias, un encuentro para facilitar el paso de un nivel a otro. Turismo. Durante el primer fin de semana del Oktoberfest, la ocupación hotelera llegó al 85%. En el segundo se mantuvo en 100%. Presentamos el programa de inserción laboral en turismo, una iniciativa del Gobierno de Córdoba que generará 2.000 oportunidades de empleo y capacitación. Los colegios alemanes festejaron sus 15 años con un concierto de rock en la villa. Nos visitaron instituciones de Argentina, Uruguay y Paraguay. Promocionamos la villa como destino turístico en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires. Se dictó un curso de formación para mucamas junto con la Agencia Córdoba Turismo, la Universidad Provincial de Córdoba y la Asociación Empresaria Hotelera. Deportes. La Escuela de Ultratrail comenzó con una gran convocatoria. A un mes de su lanzamiento, tiene más de 40 inscriptos. Acompañemos al Centro Juvenil de la Villa en su vigésimo aniversario con diversas actividades propuestas desde el área de deportes. Punto Mujer. Acompañemos a Eucapía y otras instituciones con la campaña Octubre Rosa, que se llevó a cabo con el objetivo de concientizar sobre el cáncer de mama. Radio Calamuchita 98.1. Una radio para todo el valle. Una radio para todo el valle. Entretenemos, informamos y acompañamos 24 horas a todo el valle de Calamuchita. Radio Calamuchita en vivo. De lunes a viernes somos Calamuchita, de 9 a 13:30 horas. De lunes a viernes es lo que hay, de 14 a 18 horas. Lunes y viernes de 18 a 20 horas, Costumbres Criollas. Todos los sábados de 9 a 13 horas a todo ritmo. Radio Calamuchita, informate y escuchanos en la web calamuchitadigital.com.ar. Radio Calamuchita, una radio para todos los. Matute. Si pensás en fiesta, decoración, mesa dulce y disfraz, Matute. Si necesitas presentar tus tortas, desayunos sorpresas, alfajores y delicatessen, Matute. Si querés quedar bien con un regalo sin gastar de más, Matute. Si los chicos necesitan diversión, Matute. Si vos querés darle un toque nuevo a tu casa, Matute.
Si sentís el estrés de esta pandemia y las velas y sahumerios te relajan, Matute. Siempre pensá en Matute. Hace años que estamos de tu lado. Juguetería San Martín 205. Casa de Velas y Regalería San Martín 254. Cotillón San Martín 217. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-54-54-45. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Córdoba está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos, hoteles y gastronomía de alta calidad. Visítanos, vení con tu familia, vení con tus amigos. Vení, Córdoba te espera. Y cada día está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Guimó, directora del Centro de Atención Especial Renacer, ha celebrado, por supuesto, esta aprobación de manera unánime por parte del Consejo Deliberante de Villa General Belgrano, la incorporación de estas cartas accesibles en bares y restaurantes. Estamos, es decir, satisfechos porque se logró también aquí ya, desde el primer momento que nosotros lo presentamos al Consejo Deliberante de aquí, de nuestro pueblo, de Villa General Belgrano. Ellos dijeron que les parecía una iniciativa o un proyecto muy interesante, que muy necesario y que lo iban a que lo aprobaban, pero bueno, después se realizó todo el estudio, la ordenanza, y nos citaron este miércoles próximo pasado, donde se leyó la ordenanza y se aprobó. Por unanimidad, todo el Consejo aprobó el proyecto. Todos los establecimientos gastronómicos van a tener que tener mínimamente una carta en braille y otra con pictogramas, que esto permite la comunicación a personas que estén bajo el espectro autista. Sí, nosotros no calificamos, nosotros decimos personas con discapacidad. Es decir, para personas con discapacidad, y también por ahí se hace extensivo, como decíamos ahí en el Consejo, por ejemplo, adultos mayores que tienen dificultad, que se olvidaron los lentes o que tienen dificultad para leer, este tipo de cartas, sobre todo de la comunicación alternativa aumentativa, que es a través de pictogramas, permite identificar el menú. Bueno, ahora hay que adaptar, ¿no?, las cartas de cada lugar a esto, ¿no?, estos dos lenguajes. Es una tarea bastante compleja y lenta, porque hay que adaptar las cartas al lenguaje de pictogramas. Son dos cartas. Una es la de pictogramas, que es la comunicación alternativa aumentativa, y la otra es el sistema braille. Es otra carta en sistema braille. Así se ha elaborado en los reartes, es decir, y bueno, y así será la modalidad que se continuará. Más simple la implementación de los reartes por la cantidad menor, ¿no?, de restaurantes, ya prácticamente la mitad lo tienen. Sí, ya un número importante de 8 establecimientos gastronómicos de los reartes lo aceptaron y ya tienen su carta. Y se están sumando, o sea, ahora están llamando, están pidiendo información,
es decir, los demás restaurantes. Creo que lo ha establecido también el jefe comunal como algo obligatorio. También es obligatorio con un plazo mayor, ¿no?, para poder implementarlo hasta febrero del 2024. Sí, lo que dijeron las autoridades del Consejo Deliberante de aquí, que le van a dar un plazo que considero sumamente necesario porque lleva su tiempo. O sea, no es una cosa que se hace tan rápidamente, una impresión que va a decir, bueno, le cambio la fecha, hay que hacerla nueva. Entonces eso lleva un tiempo importante. Hablando de posibilidad de incluir fotografías en lugar de pictogramas en algunos casos, ¿esto es una posibilidad? En realidad el pictograma es un lenguaje que está establecido y es un lenguaje con el que se trabaja con las personas con discapacidad que tienen dificultades para acceder a la comunicación oral o escrita, y entonces se trabaja con el pictograma. Es decir, es un lenguaje universal o general y por eso la persona lo conoce. Es decir, lo de la fotografía, honestamente no lo manejo yo, no lo conocemos, pero bueno, me parece más complejo aún. Aparte pienso que sacar una fotografía y hacerla más pequeña, como es el pictograma, puede generar hasta confusión en la imagen, ¿no? No digo que no, pero digo que nosotros hablamos de este lenguaje de pictogramas porque es algo establecido. Es decir, con ese lenguaje se trabaja en los consultorios, las fonoaudiólogas trabajan para que la persona logre identificar. ¿Van a llevar este proyecto a otros municipios, comunas de la zona? Sí, 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 si están interesados lo vamos a hacer. ¿Recibieron alguna consulta? Se recibieron solicitudes, el intendente o jefe comunal, no sé, de Yacanto, se interesó, así que tenemos que dialogar con él. Y bueno, vamos viendo. Yo pienso que sí, pienso que es un paso, que es un crecimiento en los derechos de las personas, ¿no? Y bueno, es lo dijeron ahí las autoridades del Consejo y todos los miembros del Consejo, que es algo realmente necesario, que es el crecer, ¿no?, en una comunidad, el ofrecer espacios, el respetar derechos, y considero que toda la gente se va a interesar. Compartimos también esta información en el orden deportivo. El director técnico Lionel Scaloni dio a conocer en el día de hoy el equipo que integrará la selección nacional en el Mundial de Fútbol que dará comienzo el próximo 20 de noviembre. Allí fue confirmado el joven cordobés Nahuel Molina Lucero, quien juega actualmente en Atlético de Madrid. Será el primer embalseño en jugar un Mundial de Fútbol. Asimismo se suman otros tres cordobeses, Cristian Romero de Tottenham, Julián Álvarez del Manchester City y Paulo Dybala del Roma. Última pausa en el noticiero y ya volvemos con más. Crispa todo, nos ponen todos en alerta. La Asociación Foro de los Ríos estuvo muy involucrada en torno a la mortandad de peces en el lago Los Molinos y sus causas. Días atrás presentaron el informe a cargo de especialistas. Estoy convencido que gobernar es generar oportunidades y oportunidades que generen trabajo, que generen empleo. Porque sobre la base del empleo se desarrollan las sociedades. Nosotros si bien estamos localizados en Córdoba, tenemos clientes de México, Brasil, de Chile, estamos en conversaciones con Europa. Combinamos lo que es realidad virtual y realidad aumentada con inteligencia artificial para que una persona pueda comunicarse mejor con objetos. Córdoba tiene todas las condiciones para que alguien que tenga ganas de invertir, de crecer, de progresar, pueda venir y trabajar en conjunto con el equipo de gobierno para que esa inversión se convierta en un emprendimiento que genere trabajo. Y que haya algún tipo de soporte del gobierno le da mucha credibilidad a la startup. El hecho de que puedas aplicar tu tecnología en un espacio público y lo hayas transformado en un espacio inteligente, a mí me sirve para hablar con un inversor, mostrar casos de éxito, mostrar que está funcionando la tecnología. Córdoba te brinda todas las oportunidades para crecer. Por nuestra infraestructura urbana, nuestra calidad académica y nuestro vínculo entre lo estatal y lo privado, Córdoba es la capital productiva del país. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarlora.
En el Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas, ISEM, seguimos innovando. En oftalmología realizamos microcirugías de precisión, cataratas con implante de lente intraocular, tratamiento de maculopatía húmeda, retinopatía diabética, glaucoma y el servicio en oftalmología más completo del Valle, con tecnología única y una amplia cartilla de obras sociales. Intervenciones mínimamente invasivas sin internación, en flebología, ginecología funcional y estética, cirugía plástica, traumatología, dermatología y otras especialidades. Lunes a viernes de 8 a 20. Comechingones 444, Villa General Belgrano. Distinta de merendar. Merienda americana. Dulce, salado, tragos, bebidas, café, mayores 790 pesos. Hasta 12 años, 490 pesos. Te esperamos de 16 a 20. Tikal, Avenida San Martín, 307. Villa General Belgrano. La Asociación Foro de los Ríos llevó adelante una serie de investigaciones, esto con motivo de la mortandad de peces, recordemos, a fines de septiembre pasado. Recientemente presentaron cuáles han sido los motivos, las causales de esta mortandad. Tuvo mucha difusión lo de la mortandad de peces porque, bueno, sin duda nos crispa a todos, nos pone a todos en alerta. El foro encargó un estudio a la Universidad de Río Cuarto y a la de Córdoba, que trabajaron simultáneamente, para saber el origen, la causa y llevar tranquilidad a toda la gente que, sobre todo, toma agua del embalse, que es todo el Perilago, y también el 30% ya de la ciudad de Córdoba están tomando el agua del dique, ¿no? Así que, bueno, finalmente el estudio que presentamos el jueves de la semana pasada, el ingeniero Mancini, la mortandad se debe a la aparición de un hongo, o sea, el hongo afectó a los pequeños peces del embalse, más o menos 720.000 mojarrones, mojarras murieron, que significan unas 13 toneladas de peso, de masa orgánica, que es muchísimo, ¿no? En ese tamaño son peces de no más de 11 centímetros. Y la causa aparentemente tiene que ver con un fenómeno climático por un frío intenso que se ha producido, recordás que tuvimos las nevadas ahí el 21 de septiembre esos días, o sea, hubo una serie de condiciones climáticas que afectaron al embalse, que hicieron que este hongo se propagara y atacara los peces, ¿no? Bueno, fue muy instructiva la charla, la tenemos subida al Instagram del Foro de los Ríos, porque ahí se examina todo el ciclo que tiene un embalse, ¿no? Entonces era increíble verlo con aguas transparentes, parecía el fondo de un lago del sur, y la otra foto era una mortandad de carpas y de peces grandes al lado del lago, esta de peces, o verlo absolutamente verde o verlo absolutamente rojo. Es el ciclo de vida de estos embalses, que son artificiales, que si le incorporamos materia orgánica, es decir, nitrógeno y fósforo, fundamentalmente, que esto viene de la urbanización del Perilago, si le incorporamos mucho carga orgánica, el lago se deteriora rápidamente, generando algas y este contenido de las cianófilas que afectan ya el agua y la calidad del agua y la salud de la gente, tornándolo en algunos momentos del año que no se puede utilizar el lago, no se puede nadar por las afecciones gastrointestinales o las erupciones en la piel, hay que estar muy atento, para lo cual la Universidad de Córdoba, fíjate,
está trabajando un proyecto que se llama Ciano, con varias escuelas del Perilago, y han generado un semáforo con los chicos, ¿no? Donde los chicos examinan el agua y el semáforo está rojo, no puedes entrar al agua, amarillo o verde si puedes usarla, ¿no? Así que bueno, es un ciclo de vida de los embalses y hay que cuidarlos. El lunes 14 va a haber una reunión muy importante porque llega la Universidad Nacional, le pedimos esto hace unos meses, han estado estudiando cómo incorporarse, con un programa que se llama RAIS, que trabaja con los gobiernos locales. Así que va a haber al mediodía una reunión con las cuatro comunas del Perilago, en principio, para tener una charla y trabajar ahí temas de ordenamiento territorial, básicamente, del tema del manejo de fluentes, que son las causas principales que hay que detener para que no se siga deteriorando, ¿no? También entra Universidad Popular, Escuela de Oficios, otros programas de la universidad. Así que ahí tenemos sentada como toda la expectativa, porque eso es trabajar en conjunto con las comunas. Y después nos iremos para arriba, Cumbrecita y San Clemente, que son las otras dos comunas que están en la cuenca. ¿Dónde va a ser la reunión? Eso va a ser en el Hotel Lago Los Molinos, es una reunión cerrada a la interna, claro. Nada más que es bueno comentarlo para que la gente sepa el proceso que se está dando, ¿no? Y ya vamos llegando al final de este 2022 y precisamente desde el Centro de Atención Especial Renacer llevaron adelante lo que ha sido el viaje de fin de curso. Además tiene una serie de actividades previstas. Bueno, como siempre, con muchas iniciativas, con muchos proyectos. Estuvimos de viaje, la semana próxima pasada estuvimos con el tradicional viaje de fin de año, este año fuimos a Carlos Paz, tres noches, cuatro días. Bueno, que quiero en esta oportunidad agradecer a las autoridades de Villa General Belgrano que permitieron el vehículo para poder viajar, a las autoridades de Los Reartes y también de la comuna de Los Reartes, que nos hizo un aporte importante para poder pagar el vehículo que teníamos que contratar. Así que bueno, es un trabajo como siempre cooperativo y conjunto. Y con respecto, tenemos ahora una actuación en Embalse, el día 17, vamos con la obra de teatro con la Filarmónica del Valle a actuar en el encuentro de teatro de Embalse. Y bueno, y tenemos muchas invitaciones para ir a Cumbrecita, nos ha invitado un restaurante de Los Reartes para ir a comer con los chicos, o sea, hay muchas... Está pleno. Estamos las actividades de fin de año, ¿viste? Sí. Es decir, como que cambia la dinámica, pero estamos bien, muy bien. Un cierre también. Sí, tenemos un cierre, que ya te voy a decir el día, porque estamos viendo que no se superponga con cierre de otros establecimientos. Les presentamos ahora los datos del tiempo. Se espera para este sábado inestable con máxima de 24, mínima de 13. Para el domingo lluvias, máxima de 21 grados, mínima de 14. Y para el lunes algo nublado, máxima de 27, mínima de 11. Final para la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Que tengan excelente fin de semana. Y nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes, 20 horas, por aquí por el Sauce TV. Muchísimas gracias.